darles la más cordial bienvenida a esta segunda mesa de trabajo y primera jornada con un conjunto de actores que están vinculados con las innovaciones de la provincia. Y que dentro de esa intencionalidad de cambio se pudiese generar también un mapa, un estadio, una entidad en la que pueda convergencia los diferentes tipos de innovación que hay en el país para tomarlos en cuenta en las posibles innovaciones a desarrollar. Una innovación educativa no puede partir de meras buenas intenciones o ideas geniales que aparecen de buenas a primeras, tiene que tener sustento. Esos aspectos se, digamos, se clasifica bajo este término, ¿no? Evidencias. ¿Cómo sabemos que lo que vamos a intentar hacer funciona? ¿Dónde, qué otras experiencias me pueden dar guía de que va a tener resultados positivos o negativos? ¿O ya hay evidencias de que ciertas cosas, ciertas prácticas, ciertas innovaciones no funcionan? Entonces, consideramos la idea de que la innovación educativa, a diferencia de la buena práctica, se inserta como un sistema de innovación pedagógica en la gestión educativa de la institución. Y la definición que obtuvimos fue que la innovación educativa moviliza procesos para la transformación de la escuela y la comunidad a partir del reconocimiento de las necesidades y oportunidades tanto del alumno como de la institución. Amigos y amigas, les agradecemos infinitamente vuestro tiempo, vuestras energías, vuestro conocimiento, vuestra experiencia. Que nos vaya muy bien. Muchas gracias en nombre del FONDEP. Buenas tardes.